Además, en el área de salud también pudimos traer la campaña para detección de cáncer cervicouterino, para detección también del virus del papiloma humano y también para el antígeno prostático, que sabemos son enfermedades que son detectadas a tiempo, tienen un gran margen de poder ser combatidos, ser controlados, y que lo llevamos a dos comunidades indígenas que hacía mucho tiempo no se les tomaba esta atención, no se les daba esta importancia. Lo llevamos a la comunidad de San Pedro Sipiajo y de Santiago Asajo, donde hubo buena respuesta por parte de las mujeres y de los hombres, y que vamos a continuar con este programa con Prueba de Vida, que las doctoras, las químicas han estado muy pendientes y que los resultados son confiables, que en las próximas se entregan los resultados y se le dé el seguimiento adecuado. Y por parte de la regidora de salud también hemos estado muy pendientes con los programas de mastografías, ya que pues las mujeres son importantes para nuestra administración, para nuestro municipio, y que nos tocó ir directamente al Hospital de la Mujer para ser testigos de la atención que se les brinda a las mujeres de nuestro municipio. Nos regresamos satisfechos 100%. Pudimos entrevistarnos con cada una de las personas, de las doctoras, las trabajadoras sociales, enfermeras, especialistas, radiólogos, que les dan la atención, todos con un excelente trato, de excelente calidad humana, y pues esto nos motiva a seguir impulsando y llevando a cabo este programa tan importante para las mujeres de nuestro municipio, y que es una acción que a lo mejor no da mucho relumbrón como una obra pública, pero que la salud es lo importante. Si tenemos salud, lo tenemos todo, y pues las mujeres en este caso para nuestra administración son fundamentales.